Hola, padres. Happy to see everybody after spring break. Estamos bien alegres de ver a todos después del feriado. We have just a couple of messages. Solo tenemos unos cuantos mensajes. Next week is LPAC testing. La semana que viene tenemos un examen que se llama LPAC. And if Mr. Hughes or someone from the office calls you, you'll know when to come in. Si alguien de la oficina, Mr. Hughes, los llama, van a saber qué día tienen que venir. If you haven't heard from us, don't worry about it. Si no recibes algo, no te preocupes. The school year is coming to an end. La escuela ya menos termina. And as a result, we're going to have our last round of parent conferences. Y vamos a tener la última conferencias con los papás. And if we call home and say, hey, mom, dad, parent, guardian, dog, cat, whomever, we need you to come and have a parent conference, please come. Si los llamamos y necesitamos tener una conferencia con ustedes, o los gatos, o los perros, necesitamos que lleguen a la escuela. Remember at Baytech, D's stands for don't graduate. So if you have a D or an F, you will not get credit for that class, and you'll be with me in summer school. Y si alguien tiene un grado que es una D, no se puede graduar, y también tiene que venir a la escuela durante el verano con Dr. Feldman. Mr. Free will also be in summer school. Y también va a estar en la escuela. So you'll be with us. Con los dos. And you will not be free this summer. No va a ser gratis el verano. Finally, remember, we love Wednesday sports clinics. También recuérdense que el miércoles tenemos clínicas de deportes. Middle school, you are doing a great job coming to sports clinics. Los más jóvenes están haciendo un gran, están siendo fantástico viniendo a los deportes. High schoolers, we want to see you. Los más grandes, los queremos ver. So we'll see everybody Wednesday for sports. So los miramos a todos el miércoles para los deportes. Thanks for watching. Gracias por vernos. And have a great week. Y tengan una fantástica semana. It's the fire.